Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estás viendo este video. Es extraño, ¿eh? Es muy extraño que no vea ningún alumno en tutoría. De verdad, es extraño. Algo me huele a sábana pelada, ¿no? Bueno, se puede ver aquí, a mi costado, ¿no? Está la historia de por qué se celebra el Día de la Madre en el Perú. ¿Cómo empieza esta festividad en el Perú? Bueno, eso lo puedes encontrar en internet también, ¿no? Lo puedes encontrar, depende de ti, de tu curiosidad. Puede ser, ¿ya? Y si no, bueno, ya, cosa tuya. Pero siempre es bueno investigar, aprender algo nuevo, ¿sabes? Estas cositas que dan, ¿no? Entonces vamos a esperar a los chicos, ¿no? Me parece raro que no vengan. A ver, vamos a ver, ¿no? A ver. Por lo general, cuando no vienen, es porque tienen otro curso. ¿Qué? Otro curso, ¿no? O el profesor no lo suelta, ¿no? En este paso, ¿ya ves? ¿Ya ves? Poco a poco están viniendo. Eso quiere decir que hay un profe que no lo puede. Eso lo quiero saber. A ver, voy a tratar de averiguar qué profesor estás llevando. Buenos días, Romina. Buenos días, profesor. ¿Ya tienes tus implementos? A ver, ah, señor. Yo mantenía refrigerio de 1 a 1,40. Tengo algunos, me faltan comprar las dos de diferente color. Lo más importante. Ah, Dios mío. Uy. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Ya tienes tus implementos? ¿Tienes tus implementos hoy día? ¿Ya cortaste los corazoncitos? ¿Ah? ¿Qué me dice? ¿Ya cortaste tu corazoncito? ¿O ya lo compraste? Ah, tu silencio me está preocupando. De verdad, de verdad, de verdad. Me está preocupando tu silencio. ¿Alguien ha traído sus implementos? Es preocupante, ¿eh? A ver, bueno, chicos, espero que estén bien, ¿no? Más que todo, a ver. Supongo que ya tienen sus implementos para la manualidad por el día de la madre, ¿no? Supongo. A ver, ¿qué me dicen, chicos? A ver, estoy esperando. Alguien que me diga rápido para empezar la clase. ¿Qué me dice? A ver, chicos. Estoy esperando. Parece que no lo tienen, ¿no? A ver. Estoy esperando.
Creo que no lo tienen, ¿verdad? ¿No? A ver. Bueno, pero solamente un alumno, nada más, ¿no? Bueno, chicos, las cosas han cambiado, ¿no? Bueno, te diré que ahora el sur se ha actualizado y solamente me graba un alumno. Solamente me va a grabar los alumnos que tengan su cámara. Dios, la tecnología es asombroso. O sea, ya no tengo que estar preocupándome por qué, quién tenía cámara, quién no tenía cámara. ¿Por qué? Porque el Zoom ahora hace mi trabajo. Antonio solamente tengo a De La Cruz nomás conmigo. Es el único. Pero bueno, ya está. No, de verdad, de verdad, de verdad. Tú puedes ver el video, o si tú puedes ver el video la clase pasada o más tarde cuando se suba, ¿no? El programa solamente me deja ver a los alumnos que tienen cámara. Antes aparecía un rectangulito solamente oscuro porque no tenía cámara y ponía su nombre, ¿no? Ya me ayudaba, ¿no? Pero esta actualización de Zoom, ¿no? Porque si tú sabes, todos los programas se actualizan, ¿no? Ahora solamente te permite ver a los participantes que tienen su cámara prendida, ¿no? Este es más conveniente porque luego cuando el papá diga, bueno, vamos a ver quién asistió, ahí se no va a mostrar a los demás, pues no lo va a mostrar, ¿no? Así que tomen sus precauciones, chicos, por si acaso no van a ver, ¿no? Ahora, ya, bueno, tres alumnos nada más. Ya, a ver, chicos. Como tú sabes, ya, el día de mañana, el día de mañana es hay una especie de conferencia, diálogo. No puedo ir, ya lo tengo, voy a compartir la pantalla, ¿no? Voy a compartir la pantalla. ¿Lo pueden ver? El día martes. El día martes. El domingo prácticamente se te pegó este comunicado, ¿no? Después de la temporada. Acá. A ver. Voy a volver a pegar, porque se están pegando sus cositas. A ver. Saludos, señor padre de familia. Se informa que el día de martes 27, o sea, mañana, a las 6:30 p.m. se realizará para los estudiantes una charla psicológica sobre el autoestima y ciberbullying. ¿Quién se explicó qué es el ciberbullying? Ya, la asistencia es obligatoria, que le pide a los padres de familia tomar las medidas para que los estudiantes estén en dicha charla. Se espera una total participación de dicho evento, ¿ya? Y acá está el link de la psicóloga, ¿ya? Es una charla, por si acaso, es una terapia, ¿ya? Charla quiere decir que es para todos. Si fuera terapia, bueno, eso sería, no sé, tú dirías, pero profesor, yo estoy bien, yo mentalmente yo estoy bien. Sí, está bien, pero es una charla. Va para todos. ¿Ya? Ahora, no se olviden que, ya, supongo que ya estarán haciendo su corazoncito, ¿no? A ver, ¿quién lo ha terminado? ¿Quién ha terminado su corazón, chicos? A ver quién me dice. ¿Por qué están callados? ¿Me están preocupando? A ver. ¿Quién me dice? Acá está su horario, porque está bien, tiene su horario. ¿No? A ver, o lo vamos a hacer en tutoría, como, o en arte. ¿No? Bueno, nadie me dice nada. Me parece solamente tres alumnos nada más. Bueno, su silencio me dice mucho. Felizmente que plan B. A ver. A ver, chicos. A ver. Ya, bueno,
Creo que es mucho, pues. La verdad yo pensaba que eso era muy fácil, la verdad. Usted subestimaba, pensaba que eso era muy, muy fácil, ¿no? Entonces veo que ustedes, no, si nadie me dice nada, asumiré que no lo han podido hacer, creo que es mucho gasto. Entonces vamos a lo básico, ¿ya? Vamos a lo básico, ¿ya? ¿Alguien ha comprado? Primero quiero saber, para entrar al plan B. ¿Alguien ha comprado? Ya, Romina, ya tú te la das tu nota nada más, pues. Vergara, diré. ¿Ya? Rodrigo, ¿compraste? Ya, no te preocupes, Rodrigo, para todo hay solución. Plan B, chicos, plan B. Bueno, entramos al plan B y el plan B sería una hoja de colores. No, que sean tres hojas de colores. ¿Tienen hojas de colores? Todos menos Vergara, porque Vergara tiene su material ya. A ver, hojas de colores no van a decir que no van a conseguir, ¿ah? Es imperdonable, hojas de colores. A ver, ya. Entonces, bueno, yo voy a subir el video. Aquí lo voy a subir, ¿ya? Acá te lo voy a mostrar. A ver. No me dejan opción. Yo voy a subir el video. Voy a subir dos videos, ¿ya? Voy a subir dos videos. Uno, aquí en arte, ¿ya? En arte. Ya está, Romina. También, Romina, ya está. A ver, acá en el video yo voy a subir el videíto. Voy a ver si lo puedo subir. Lo voy a subir el videíto, ¿no? Para que los que hagan el corazón, bueno, tengan más nota, pues, ya que es más trabajoso que una tarjeta, donde solamente hay que doblar la hoja y decorar nada más. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que yo voy a dejar los videos. Ustedes tienen esto de acá. Ya. Voy a ver si lo puedo subir de acá a las 8 o a las 9 de la noche, ¿no? Pero ustedes ya vieron, ¿no? Lo más difícil es cortar los corazones. El otro, que es la tarjeta, ya saben cómo es, ¿no? Doblan la tarjeta en dos, le ponen aquí una cintita y ponen feliz de la madre. Ya está, ya está. Plan B. Nos resignamos a eso, ¿no? Bueno, yo voy a revisar los Face antes de empezar con la clase. Felizmente que hice la clase. Casi me confío en que ustedes iban a tener los materiales para no hacer clase tutorial, pero bueno. Voy a revisar Face, ¿ya? A ver si ya entregaron los trabajos de arte, ¿no? Los trabajos de arte. Vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver. Grupos. Está. Vamos a. No, no. Ya, ¿dónde estoy yo? Oh. ¿Qué está? Bueno, nos vamos a ir al grupo, a ver qué si están ahí. Ah, cambiaron su configuración, ¿no? No sé qué era, ¿no? A ver. Vamos a ver, teóricamente ya debió entregar su. Este que es el segundo, ¿no? Sí, pero. ¿Dónde debió entregar? Todo está cambiando, ¿ah? ¿Eh? Mira, ese, antes no era así el prensa. Me chocan las actualizaciones, ¿no? De verdad, de verdad, de verdad, me chocan. A ver. Ya, Rodrigo, a ver. Debe haber aquí dos a tres trabajos de uno, dos, el teléfono no cuenta. Dos, acá está, ya está. Dos trabajos de arte. Esta es la segunda semana. ¿Ya? Rodrigo ya llegó de la Cruz. A ver, no sé por qué me pone esto. Ya, lo siento, pero he tenido dificultades para llegar a la prueba. ¿Ah? Eso, profesor, lo que decía es que ya no fue hace tiempo. Pero, ¿y dónde están los trabajos de arte? Se le envió
¿Ah? WhatsApp, se lo he enviado. Pero yo estoy viendo tu Facebook, hijo. No hay nada. Profesor, yo se lo he enviado al WhatsApp. Ah, al WhatsApp. Pero quedamos en el Facebook. Ya, bueno, lo revisaré. Pero a partir de ahora, al WhatsApp, al Facebook diré, ¿ah? Ya, profesor. A Romina, a ver, ¿dónde estás? Yo le he enviado el WhatsApp. ¿WhatsApp también? ¡Wow! Dios, Sí. que ahora todos mandan al WhatsApp. O habrá puesto su nombre, supongo, porque en el WhatsApp no aparece nombres, aparece su número telefónico, por si acaso. Y yo no sé qué número telefónico es. Ah, Rodrigo, ya entregó, sí, entregó. Camila Pari, también creo que me dijo esto por el WhatsApp, ¿no? Romina, a ver. Romina, ¿tú también por el WhatsApp? Sí, por WhatsApp le estoy diciendo. Gracias, Pari, a ver, Pari. Pari, ¿y usted? Pari, acá no hay los trabajos de arte. Me la ponen fácil usted, ¿no? A ver. Dale, la cruz por WhatsApp, Sachi, no, no hay nada. Pérez, nada. Palomino, no creo, Palomino, no, no, tampoco nada. Y nadie más, pues. Nadie. ¿Qué pasó, chicos? Profesor, yo sí se lo mandé. ¿Al WhatsApp? ¿Al... ¿Tú estás en... No. ¿Por dónde me lo han mandado? El Messenger. Pero acá no figura tu nombre, ¿verdad? Palomino, acá, a ver. Rodrigo, Vergara, acá está, acá está, acá está. Ya, lo voy a revisar. Bueno, pues aquí está, pues. Sí, lo tiene que cumplir, ¿no? Yo, estoy viendo que no está cumpliendo, ¿ah? ¿No? Ya, tiene que tener ahí en cuenta esto, ¿no? Por favor. Ya, acá lo voy a subir para que hagan los trabajitos. También, tú sabes que por la actuación del día de... No, estamos en dos comidas. ¿Ya? Entonces, tú sabes que por el Día de la Madre, no solamente la manualidad, por si acaso, ¿eh? Tú sabes bien que tenemos que hacer una especie de videíto, ¿no? Con poesía, canciones, ¿no? Algo por ahí. Tú sabes bien, el año pasado fue así, ¿eh? Tú sabes bien, ahora que se implementó el curso de arte, lo cual no era... Lo otro es el. ¿No era? Solamente hacíamos Ya está, ya, no te preocupes. Ahí debe verlo. Ya, entonces, nosotros tenemos que hacer una especie de poesía declaratoria, ¿no? Exposición, ¿no? Ya, entonces, más o menos para que lo vean ahí, chicos, ¿ah? Profesor, máximo cuánta duración tiene que tener el video. Minutos, minuto y medio, no mucho, ¿ah? ¿Eh? Es algo breve, sencillo, ¿no? Solamente yo nomás hago videos largos. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora sí, al fin. ¿Ya? Tienen que mejorar bastante, chicos, por favor, vamos a ver tutoría, entonces, plan C, tutoría, ¿no? No me dejan la opción. ¿Ya? Allá, algo que me estaba olvidando. A ver, supongo que voy a confiar en ustedes en que está copiado la tutoría. El tema de hoy día en tutoría es el derecho al trabajo. ¿Tienen derecho al trabajo? Sí, es un derecho. Ustedes pueden trabajar, obviamente que son menores de edad. ¿Y cuál sería el trabajo para un menor de edad? A ver, ¿cuál crees tú que sería el trabajo para un menor de edad? ¿No? ¿Cuál crees? A ver. Bueno, si no quieren participar, ahí, vamos aquí a ver, usaré la ruleta, pues. Podría decir que están un poquito desesperados, ¿ah? Los noto aislados. No sé, parece que ya les agarró la pubertad. Están calladitos. Obligaciones.
Vamos con la ruleta. La ruleta nunca me ha fallado. Ha cambiado las configuraciones de la ruleta, mira. A ver. Vamos a ir rápidamente. Vamos a hacer la pregunta. A ver. Palomino. ¿Está Palomino? ¿Por qué presiento que Palomino no está? ¿Ah? ¿Por qué presiento que Palomino no está? ¿Palomino, estás ahí? No está Palomino. No está. ¿Por qué me haces esto, Palomino? Hoy día solamente hay... Yo estoy viendo tres alumnos, nada más en clase, ¿eh? Pero supongo que habrá más, pues. Palomino no ha venido tipo día, ¿no? Palomino, este de falta, Palomino. Este lo pone fácil, Palomino. A ver, Palomino. Palomino ya tiene toda la falta del mundo. Más una más. A ver. Ya, bueno, no está Palomino. A ver, Armi Sánchez. A ver, Armi Sánchez. A ver, Armi. ¿Crees que el trabajo es importante, Armi? Sí. ¿Y crees que tiene derecho a trabajar? Cualquiera tiene derecho a trabajar desde temprana edad. Sí. ¿Y sabes cuáles son tus derechos laborales? ¿O has escuchado algo? No, no me escuché. Está perfecto, no te preocupes. Hoy día vamos a ver eso. ¿Ya? Vamos a ver eso, no te preocupes. Armi Sánchez. A ver. Aquí tenemos fácilmente, ¿no? En este esquema. Todos tenemos derecho al trabajo, sí, porque necesitamos cumplir nuestras necesidades, ¿no? Pero aquí te dice, ¿no? El trabajo es una actividad humana que tiene, cuyos fines son obtener bienes y servicios, ¿ya? Cuando tú trabajas, tú obtienes un bien, que es tu ingreso, ¿no? Es tu sueldo, y el servicio que tú, al trabajar, tú estás dando un servicio a tu empresa o medio en el que trabajes, ¿ya? Por eso te dice que el trabajo es una actividad humana que tiene fines para obtener bienes y servicios. Tú, con tu trabajo, muy aparte, ¿no? Con tu sueldo, puedes contratar servicios, ¿no? En este caso, tus padres están contratando el servicio de educación. Están pagando una pensión. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son las características del trabajo? Si tienes derecho a trabajar. Es consciente. A ti nadie te obliga a trabajar, ¿ah? Tú trabajas porque quieres, ¿no? Porque te sientes, las personas trabajan, algunas personas sienten que trabajando se siente una persona realizada, una persona de bien, porque no toda la vida vas a estar sin trabajar, por si acaso, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Papita y mamita no te van a aguantar, ¿ah? Por si acaso, nomás te digo, papá y mamá no te van a aguantar, ¿ya? Entonces dice, es consciente, tú, cuando te da la oportunidad, cuando sientas que ya estás listo para trabajar, trabajarás conscientemente, pues. Porque el trabajo tiene responsabilidades, levantarte temprano, cumplir con tu familia y trabajar a la vez, ¿no? Porque no solamente vas a trabajar, venir del trabajo, descansar, no, tienes que también, en el caso que tengas familia, ¿no?
tienes que atender a tus hijos, a tu señora, ¿no? Por eso tus padres que trabajan, ¿no? Hacen todo eso. Trabajan, están con la familia o con sus hijos, ¿no? Obviamente que hay diferentes formas de hacer, pues, ¿ya? Es como si persigue un fin económico, ¿no? El fin económico es el sueldo, ¿ya? El sueldo es el fin económico, ¿ya, chicos? Todos los que trabajamos estamos ahí esperando nuestro sueldo. Incluso yo estoy esperando siempre, ansioso, ahí, pero pacientemente, mi sueldo, pues, ¿no? Al igual que tú lo vas a hacer cuando llegue su momento. Igual que tus padres también. Si tú le preguntas, te van a decir, ¿no? Si hijo, yo a fin de mes o quincena, porque a veces te pueden pagar quincenal o mensual, ¿no? Te puede ser la modalidad que te pueden pagar, ¿no? Entonces tú tienes que ser paciente y esperar, pues, ¿no? ¿Es obligatorio? Sí. Pero dependiendo de que cuando te dice, tú eres consciente de que trabajas, pero tienes que cumplir, pues. Ahí está tu obligación de cumplir con el horario, con el reglamento, ¿ya? Con respetar a tus superiores, ¿ya? Entonces no tienes que saber antes de trabajar. Obviamente que a veces te van a gritar, sí, ¿no? Porque, bueno, no todos somos diestros y aprendemos rápidamente el oficio. Hay algunos que se van a demorar, ¿ya? Entonces, ese tipo de gente siempre va a recibir por parte del jefe, su empleado, ¿no? O el regaño, ¿no? Bueno, eso es algo que a todos nos toca. Yo me acuerdo bien cuando en mi primer trabajo me llamó dirección y me regañó. Pero eso, ¿qué pasa? Los alumnos hacen mucha bulla. ¿Ya? Y sí, pues así pasa, pues, chicos. ¿Ya? Entonces, tiene que tenerlo presente también, ¿no? El hecho que te regañen no quiere decir que te van a despedir, ¿no? Depende de qué tan grave tú has cometido tu falta. ¿Ya? Entonces dice, es obligatorio, es dirigir. Dignificante, ¿no? Porque tú a veces después de haber sufrido los 30 días, bueno, sufrido, si es que no te gusta tu trabajo, si te gusta, bueno, no va a hacer nada. Porque a mí los meses pasan volando cada vez que empieza. A mí es una eternidad sábado y domingo, pues no lo veo, ¿ya? Entonces, bueno, al recibir tu sueldo, te gratificas. Pues qué sé yo, una hamburguesa, no sé, una gasecita, ¿no? O un cafecito, y ahora que estamos en invierno, porque acuérdense, estamos en invierno, Rodrigo, es un crimen que estés con polo, ¿no? No queremos que te resfríes, ¿ah? Pues acaso nomás te lo digo, ¿ya? No, a todos ustedes les digo, ¿no? Llegó la hora de sacar la chompita, ¿ya? De los clóseres o de los armarios, ¿no? O de tu depósito, y te lo pongas, lo laves y lo pongas, ¿ya? Porque si no, no vaya a ser que luego le dé una gripe, ¿no? Y piensen que es coronavirus, ¿ah? Cuidadito, ¿ah? Luego van a ir al hospital pensando que tienen coronavirus. No tenían coronavirus, era una simple gripe, pero vas y te contagias, ¿no? Te puede pasar, ¿ah? Y ahí Rodrigo ya que se toca la nariz. Cuidado, Rodrigo, ¿ah? Ya sabes, ¿ah? Acá no queremos ningún alumno que se descuide su salud, ¿no? Ahora, clases de trabajo, ¿no? Existen los trabajos. Vamos a poner acá, un momentito, vamos a sacar esto que está acá, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No me lo he puesto. Lo que pasa es que mi monitor se ha configurado y ahora tengo problemas para ubicar los programas. Pero el punto está que ya esto también se ha actualizado también. ¿Ya? Porque ahora tenemos más colores. Ahora tenemos el color naranja, el color rosado, el color celeste, el color marroncito, el color verde oscuro. Esos colores que no teníamos. A ver. Hay muchas clases de trabajo, por si acaso. Tipos.
Tenemos los trabajos tipo intelectual, ¿no? Trabajo de tipo intelectual. ¿Tienes derecho al trabajo? Sí. ¿Quieres un trabajo intelectual? Lo puedes conseguir, ¿no? También existen lo que son los trabajos manuales. También, en época navideña, yo trabajaba acá, cuando tenía su edad, las empresas te contrataban. ¿Has visto la bolsita de panetón? ¿Esa bolsita de panetones? Eso yo embolsaba. Yo preparaba esa bolsa de panetones cuando tenía su edad. Era un taller clandestino, pero te pagaban bien, ¿eh? 7 soles el billar. Si hacías 1000 bolsitas y te pagaban 7 soles, ¿no? En ese tiempo, más o menos, 2002, creo, ¿no? Era dinero, ¿no? Entonces ya saben, ya, si quieren pagar, pueden ir ahí, ¿ya? Ese es el trabajo manual. El trabajo intelectual ya es más de oficina, ya, ¿no? Son los contadores, los administradores, ¿no? Luego, tenemos aquí el trabajo según la responsabilidad. ¿Tiene derecho al trabajo? Sí, pero hay trabajos con responsabilidad. A ver, tenemos aquí el trabajo del director, ¿no? Realiza las tareas de dirección, organiza y gestiona, ¿no? Esos son los jefes. Y luego tenemos los ejecutivos, ¿no? Que son los subordinados. En este caso, el coordinador Jimmy sería el director, porque él es el que organiza cómo vamos a presentar los materiales, y nosotros seríamos los ejecutivos, ¿no? Pero en tu caso, ¿no? Puede ser que tú seas este tipo de trabajador, un trabajador dependiente, ¿no? Que tiene un horario fijo, emplea un horario con remuneración, ¿no? La remuneración, por si no lo sabes, es donde a ti se te paga 2 sueldos extras por año. No hay práctica este tema. Estamos en tutoría, no hay práctica en tutoría, Romina, lo siento. Podría ser, sí, no me entiendes, Romina, no me entiendes, ¿ah? A ver, ¿ya? Puede ser dependiente, sí, ¿no? Con un horario fijo, una remuneración, ¿ya? O lo que la mayoría de los peruanos es. ¿Qué es lo que la mayoría de los peruanos es? La mayoría de los peruanos son trabajadores independientes, ¿no? Que trabajan por su cuenta propia, ¿no? Vendiendo caramelos, galletas, ¿no? Varios tipos, ¿ya? Esto que está aquí no se copia, esto no se copia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las retribuciones? ¿Qué es la retribución? ¿Alguien sabe qué es la retribución? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado? ¿No lo ha preguntado a su papá? Papá, ¿qué es una retribución laboral? Pregúntale, ahí te va a decir, te va a explicar, ¿ya? La retribución, como te dice aquí mismo, ¿paro? ¿Cómo? ¿Qué dices? Pago, sueldo. Sí, es un pago extra por tu servicio. Llega 28 de julio, te dan un sueldo aparte, la mitad de tu sueldo, creo, ¿no? Llega Navidad, también te dan un sueldito más, pero acá no, pero bueno, me aguanto. ¿Ya? Supongamos que tengas unos 3 años en tu empresa, ¿no? 3 años trabajando. Por tiempo de servicio, también te dan un sueldo, ¿ya? Esas son las remuneraciones, ¿ya? Las retribuciones, que pueden ser por horas, ¿no? Pueden ser jornal, que puede ser por horas o por pago mensual. Y eso ya decides tú, nos pagan, se pago semanal, Irene, por horas o semanal. Luego, tenemos el pago mensual, ¿no? Obviamente que este pago mensual está sujeto a descuentos, ¿no? A todos los descuentos. Es por eso que la mayoría, para que no les descuente de su trabajo, son trabajadores independientes, pues. ¿Ya? Son independientes, ¿no? Para que sí no les descuenten.
A nosotros nos descuentan 50 soles. La gente a veces se muere por 50 soles y no quiere que le descuenten 50 soles. Pero, ¿por qué te descuentan? ¿Nadie sabe por qué le descuentan en los trabajos? ¿Ah? ¿Alguien sabe por qué le descuentan? A ver, yo te voy a explicar, ¿ya? A ver, imagínate que tú llegues a viejito. ¿Ya? Imagínate, ¿ah? ¿No? Puede ser que no llegues a viejito también. ¿Ya? Pero esas personas que tienen 50, 60 años, que han trabajado, ¿no? Esa plata que les han descontado, ¿no? Y que con los años se va acumulando, y que con los intereses se va acumulando más todavía, viene a ser tu jubilación. ¿Ya? ¿Te quedó claro? Viene a ser tu jubilación. O sea, cuando ya no puedas trabajar, esa empresa que te está descontando todos los años, ¿ya? Va a tener que pagarte toda la vida una pensión hasta que mueras. ¿Ya? Por eso es importante los descuentos. No, no solamente es porque te quiten el sueldo, no. Los trabajadores independientes no tienen pensión. Ellos cuando envejecen dependen de sus hijos. Y tú sabes que no todos los hijos son buenos, ¿ah? Tú lo sabes bien, ¿ya? Entonces es por eso que es importante, vital, esencial, crucial, ¿no? Que seas un trabajador con descuento, en planilla, como se dice, ¿no? Tienes que estar en planilla sí o sí, para que luego, más adelante, cuando ya seas una persona de edad, y no puedas trabajar tanto, se te pague por tu servicio, se te pague tu pensión. Y no solamente la pensión también, ¿no? Imagínate que eres de edad y te enfermas, ¿no? Entonces, ese descuento también sirve para tu seguro de salud, ¿ya? Sirve para tu seguro de salud. ¿Estás viendo lo importante? ¿Estás viendo, Romina, lo importante que es? ¿Es importante, Romina, o no? Sí. A ver, Rodrigo, ¿tú qué dices? Ya, está, sí. Le pregunto a tu papá, papá, ¿estás en planilla? Si tu papá está en planilla, ya tiene su jubilación y su seguro asegurado. ¿Ya, Romina, entendiste? Sí. Ah, los demás, que supongo que no tienen cámara y que no lo veo, y que son tímidos, ¿ya? ¿Dónde está? Espérate, ¿dónde está? Ah, no. A ver, ¿quiénes no tienen cámara? Armin, nomás. Qué raro, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ya sabes, ya, ¿no? Es importante. ¿Tiene derecho al trabajo? Sí lo tiene. Pero también tiene el derecho a que te den tus retribuciones, y eso es tu pensión y tu seguro, porque lo vas a necesitar cuando seas viejito, lo vas a tener, créeme, lo vas a necesitar. A veces caemos enfermos, esa gente que está en la clínica de coronavirus, ¿tú crees que no tiene seguro? Tiene seguro, y por eso el Estado le los trata. Obviamente que a veces el seguro, si tú te vas a una clínica privada, se te acaba el toque, pero el Estado no, pues. Por eso es importante también que tú tengas tu recibo, ¿ya? Honorarios también hay, ¿no? Tipo de retribución por honorarios, ¿no? Y puede ser independientes, ¿no? Cuando tú cobres. O emolumento, ¿no? Es el pago a altos funcionarios, por ejemplo, los congresistas. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo que van a copiar. Esto no se copia, ya saben, ¿ya? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Esa plata que te dan cuando ya no puedes trabajar es mensual o semanal? Mensual, ¿ya? Mientras más años tengas trabajando, más dinero se acumula en tu pensión. A ese dinero que tú tienes, ¿ya? Que está guardado en los bancos, las AFP, la ONP, ese dinero, cada año que pasa, los intereses hacen que crezca más. Que crezca. Es por eso que tu jubilación es para toda la vida, hasta que te mueras. ¿Ya? No es hereditaria, por acá, ¿no? Si tu mamá muere, con lo cual no sucediera,
su pensión no pasa a ti. No pasa tu pensión a ti, ¿eh? La pensión se pierde. El Estado se la queda. Así funciona esto, ¿ya? Así que, ya saben, chicos, la importancia del trabajo. ¿Tienen derecho a trabajar? Sí, tienen su derecho, pero también no vas a trabajar por nada, ¿no? Tienes que ganar también. Y es por eso es bueno que sepas cuáles son tus derechos. ¿Ya, chicos? Entonces, hoy día, ya para terminar, hoy día, en tutoría, a ver, comentarios, todavía podemos, sí, a ver. Exactamente, la OMP. Aunque también las AFP, ahora también los AFP también están ahí. Y a ver, hoy día estamos viendo que Barrientos no ha venido. Ha venido Barrientos. No ha venido Mejía Quesada, algún día la conoceré. Pérez tampoco, no sé qué pasa con Pérez, de verdad. No. Portela, ¿estás aquí? No ha venido Portela. Él no suele faltar, como puedes ver acá, no suele faltar, pero algo ha debido pasar. Espero que no sea algo grave, Portela. Espero que te mejores, Portela. Acá, todo contigo, Portela. Profesor, me dijo que tenía problemas con el internet. Vamos a poner acá, falta justificada. FJ, falta justificada. Está. Vázquez, Ariana, no me acuerdo bien su cara ya, pero sí. Sí. Sachi, tampoco no ha venido, no, ya han batido récord, a ver, no creo que no ha. 2, 4, 6. 2, 4, no, este día han batido récord, ¿eh? Ya, chicos, ahora. Bueno, me queda un minuto nada más. ¿Ya? Entonces.